Hoy es viernes 28 de marzo de 2025. Estamos en primavera y hoy hace sol. Yo también tengo ese juego. No me distraigas, que pierdo. Ya voy por... Oh, no, no, perdí. Trenegué. Ni te enteras de lo que te digo. Me voy, no me escuchas. Oh, no, otra vez no. Siempre lo mismo. Y ahora dice sign out, finish the battery, qué mal rollo. ¿Qué es eso? ¿Y esto qué será? ¡Qué duro! ¿Para qué servirá esta punta? ¿Para qué servirá? Oye, tú, dame lo que es mío. Tuyo me lo encontré yo, así que es mío. Déjaselo, es de él, es un recuerdo de su abuelo. Antes los niños jugaban con eso y se lo pasaban pipa. ¿Qué es? Un trompo. O peonza. ¿Quieres que te enseñemos cómo se juega? Vale, sí, me encantaría. Así es como jugaban nuestros abuelos y padres. Se enrolla primero. No veo tan difícil que sea. Y después de enrollarlo, se tira así. No veo que sea tan difícil. Esto me encanta. ¿Puedo jugar contigo? Sí. Es mejor jugar y compartir juntos. ¡Chiquillos, miren lo que he descubierto! Porque el trompo es un trompo muy antiguo que lo utilizaban los abuelos y también padres. ¿Le voy a hacer una demostración? ¿Quieren? ¡Sí! ¡Dios, qué bueno! ¡Otra vez! ¡Venga, venga! Bueno, no pasa nada porque lo vas a intentar y así vas practicando y te puede salir mejor. ¡Qué guay! ¡Es Julie! ¡Qué susto! ¡Es Julie guay! ¡No es chulo! ¡Es Julie guay! ¡Que se caiga! ¡Qué guay! ¡Esto no me sirve para nada! ¡Ah! ¿Y qué tal si dejamos los móviles y jugamos a lo de antes? ¡Sí! ¡Chiquillos, no se enreden en las redes!